Que vayan a votar el 7 de junio. Invítense a sus familiares, a sus amigos, compadres, sobrinos. Que vayan a votar. 7 de junio es un día muy importante para nuestro país. Es un compromiso de la ciudadanía, es un voto de confianza para que este país mejore. Un voto de confianza para el partido que ustedes quieran. Un servidor se lo pide para el PRI, pero hay que ir a votar, se lo suplico. Y por favor, si lo siguen sorprendiendo, hay un grupo por ahí que va en segundo lugar, que bendito Dios, nosotros vamos el primero. Está peleando, buscando el primer lugar, pero con cochinadas. Andan regalando esto que dicen que lo manda un servidor. Ni tonto que fuera, yendo en primer lugar no voy a regalar estas cosas, pues nos quitan el registro. Ya se ve que están dando patadas de ahogado porque lo están regalando y a la gente humilde la están engañando. Dicen que les van a dar en Chedraui el 40%, no es cierto. Yo voy arriba y no quiero perder regalando un tipo de estas cosas. Hay una desesperación muy grande de los partidos esos que van atrás. Que se sigan quedando atrás por mentirosos. Esto, están haciendo la guerra sucia, diciendo que esto lo manda el doctor y es una mentira. Nosotros no somos capaces de engañar a la ciudadanía. Está prohibido por la ley hacer esto. Lo mandan a hacer ellos. Se gastaron más de 150 mil pesos en hacer este tipo de trípticos para engañar a la gente, se la regalan. Usaron niños. Les dieron 50 pesos a los niños para repartirlos. Imagínense, en las colonias. No tienen vergüenza. Y acuérdense, después del 7 de junio vamos a evidenciar a estas personas porque las estamos... ya fuimos a la PGR y son demandados. Sabemos quiénes son. Y este partido va a desaparecer.